otra de las actividades de la Secretaría del Gobierno Autónomo Departamental en su afán de impulsar el flujo turístico es el desarrollo de proyectos de investigación para el hallazgo, restauración y conservación de piezas y sitios arqueológicos como los recientemente descubiertos en los valles cruceños de Tuquipaya y el Camino Real, próximos a la ciudad de Comarapa, en la provincia Manuel María Caballero. El responsable del equipo de arqueología de la gobernación, Danilo Drasic, explica que este importante hallazgo en el área de Tuquipaya fue una fortaleza preincaica. Una fortaleza muy importante que encierra una hectárea de construcción de piedra, con un muro de 400 metros lineales, con una altura aproximada de 2 metros 30. Esta fortaleza le servía a los antiguos habitantes para protegerse de ataques enemigos. Otro descubrimiento importante lo constituyen los cimientos para silos. Esta es una recreación en 3D de los silos. Así era como la gente los veía. Eran aproximadamente 32 silos que podrían almacenar hasta 50 toneladas de granos. Próximos a los anteriores sitios se encuentra el Camino Real, que fue un tránsito fundamental para los antiguos habitantes hacia las zonas andinas. Era un camino muy importante. Por aquí pasó dos veces Ñuflo de Chávez en sus viajes a Lima para hablar con el virrey. Por aquí también transitaron los próceres de la Guerra de Independencia. Este trabajo muestra las inmensas posibilidades que tiene este departamento para explotar el turismo y la cultura.